8 de la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días para todos, Manuel, buen día. Ciro, por la mañana, gracias por estar con nosotros la mañana de este miércoles. Y saludos otra vez a quienes están con nosotros desde hace una hora en la radio. De nueva cuenta, buenos días. Deyanira, buen día. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. El vuelo humanitario que repatriará a mexicanos que se encontraban en Ucrania saldrá hoy a medianoche, tiempo de México, desde Bucarest, Rumania, informó por la mañana la reportera Andrea Meraz. Una delegación rusa se reunirá hoy por la tarde con representantes de Ucrania para una nueva ronda de negociaciones, confirmaron representantes de los gobiernos de Ucrania y Rusia. Durante la noche, ciudades clave de Ucrania fueron atacadas desde varios flancos y Rusia lanzó cohetes que impactaron en edificios del centro de la capital, Kiev. Estamos convocando a un paro de mujeres el 9 de marzo. Es como el del 2020, pero un poco más flexible y enfocado a lo económico, aseguró por la mañana Arusi Hunda, portavoz del colectivo Brujas del Mar. Dijo que el propósito es no mover dinero, evitar hacer transacciones bancarias, ir al súper y quienes puedan que no asistan a trabajar. Sobre el 8 de marzo, dijo que están preparando muchísimas movilizaciones, pero que si alguien tiene síntomas de COVID, por favor no asista. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 70 centavos. Pues mucha suerte al nuevo proyecto, al nuevo periódico que comenzó a circular ayer, El Independiente, número 2. Hoy es la edición número 2. Trae como nota principal Yucatán, seguridad con represión. Es dirigido por Carlos Ramírez. Uh-huh. Fuerte abrazo a Carlos. Mucha suerte en este proyecto. Vemos además que en las páginas del Independiente el regreso de la columna a la prensa escrita, porque sí, nunca correcto. La dejó de publicar, de Ricardo Alemán, El Itinerario Político. Mucha suerte también al querido Ricardo, y pues suerte, difícil en este momento tan difícil en todo, difícil en la parte, el momento editorial que se vive, debe ser difícil en términos empresariales, en términos comerciales, lanzar un proyecto así, es un gran desafío. Mucha suerte a Carlos Ramírez y su equipo. En el directorio dice Manuel López Reyes como presidente del Consejo de Administración, Carlos Ramírez, director general, Armando Reyes Vigueras es el director editorial, José Luis Rojas, el director de edición, Ana Karina Sánchez es la coordinadora de la presidencia, El Independiente, así se llamó aquel diario, ¿te acuerdas? Uh-huh, que dirigió Carlos Ahumada y que tuvo una vida muy, muy breve, en 2003 y parte del 2004, periódico que desapareció con los videoescándalos. Correcto. También, uno de los costos que tuvo que pagar Carlos Ahumada, que era el dueño del Independiente, hoy sale con el mismo cabezal, supongo que en algún momento lo compró este sí, lo nuevo grupo editorial, claro. Lo conservan, pero bueno, como sea, mucha suerte al querido Carlos Ramírez, mucha suerte, y hay distintas columnas también, periodistas de mucho tiempo que van a escribir en El Independiente, y también mucha suerte, estaremos atentos a El Itinerario Político de Ricardo Alemán. Suerte a El Independiente. Vamos a pausa. Y regresamos, estamos por la mañana, @ Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55-5166-3404, Radio Fórmula en Facebook, radio-fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Con 9 hemos seguido pues desde la semana pasada el caso de la, y en especial a partir de lunes, la acusación, la denuncia que presentó un abogado muy conocido, muy famoso y muy poderoso
Juan Collado, quien está preso desde mediados del 2019 y presentó una acusación en contra de un grupo de abogados a quienes lo está acusando esencialmente de extorsión y de quien, dice el abogado Juan Collado, actuaban a la sombra o con el apoyo o sirviéndose del nombre del entonces consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. El lunes se iba a celebrar una audiencia, la audiencia se aplazó para ese el martes, el día 8, para el martes de la próxima semana, y la Fiscalía General de la República ya adelantó que pedirá 40 años de cárcel para los abogados Juan Antonio Araujo, César Omar González, Isaac Pérez Rodríguez y para el asesor financiero David Gómez Arnau. Manuel. Sí, Ciro. Los delitos pues son varios, además de extorsión, asociación delictuosa, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía considera que lo dicho por el señor Collado pues es muy importante y tiene mucho sustento. Hay una relatoría de la que hemos estado platicando y pues creo que desde el viernes dabas algunas ideas, Ciro, de lo que era esta solicitud de criterio de oportunidad, que es una solicitud, por lo pronto, pero parece que la Fiscalía de la República le da sustento a todas las cosas que a lo largo de 19 páginas enumera el señor Collado, que dice le aseguraron en diferentes momentos antes de que fuera detenido, cuando comenzó una investigación en contra de él, los abogados que hoy están siendo imputados. Y que siempre relacionaran con su influencia o su cercanía con Julio Scherer Ibarra, entonces consejero jurídico de la presidencia, después dejó de ser consejero, incluso con Santiago Nieto, titular de la UIF, y que de esa manera le iban a poder ayudar para arreglar sus problemas. Esto no sucedió así, a decir del propio Collado, y así sucedió. A mediados del año 19 fue detenido. Incluso dice, me hicieron regresar de España para darme una noticia. En ese inter fue detenido y después, pues, extorsionado. Así es como se dan todas estas conjunciones, supuestamente que se configurarían, además, con un pago de 10 millones de dólares que se supone que hicieron en efectivo en un hotel del Paseo de la Reforma. Otro pago muy importante que entiendo es 1.300.000 euros, sí, ¿verdad? Que no dólares, euros. Que se entregaron en un hotel de Madrid. Que se en supone fin. Que es por un acuerdo de trabajo, es decir, se supone que es lo que le iban a cobrar de entrada para poder seguirlo. La mitad, ¿no? El 50% de lo que le iban a pagar. Así bueno, es. Invitamos y agradecemos mucho que estén con nosotros a los abogados muy reconocidos, abogados Alejandro Robledo y Agustín Acosta, que están defendiendo. Antes que nada, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ciro. Buenos Alejandro, días. Alejandro, gracias, Agustín. Qué gusto. Igualmente, Ciro. Buenos días, mamá. De no vernos. ¿Están defendiendo a los mismos, a las mismas personas? ¿O tú estás defendiendo, tú en concreto estás defendiendo a quién de los cuatro? Yo defiendo a David Gómez Arnau. Solo a David Gómez Arnau. ¿Y tú, Alejandro? Yo defiendo a Juan Araujo y a César González. A César González, sí, porque teníamos la duda de si estaban defendiendo a las mismas personas, pero entonces, en tu caso, tú defiendes a Juan Antonio Araujo y a César González, y tú, Agustín, a David Gómez. Misma causa. Misma causa. Misma acusación. Sí. 40 años, Agustín Alejandro. 40 años de cárcel. Ha dicho o adelantado la Fiscalía General de la República que quiere pedir para estas tres personas a las que ustedes defienden. ¿Quién quiere empezar? Agustín. Si me permites. Buen día. Buen día, primero que nada. 40 años, eso está bien para la retórica. El día de la audiencia estábamos en presencia de un fiscal que no le hablaba realmente al juez, le hablaba ante los medios. Todos sabemos que no es ni el momento procesal, ni siquiera nos han leído y hemos conocido los términos exactos de la acusación, y el fiscal ya está, digamos, ante un gran foro pidiendo 40 años de cárcel. Incluso hicimos la mención, porque hay jurisprudencia expresa, que no se debe andar mencionando los términos de la pena que se puede aplicar o que se iría a aplicar, porque estamos muy lejos de la etapa donde el Ministerio Público pide cárcel. Eso fue puritita retórica, si me permiten.
Quiero agregar otra cosa en la precisión de a quién defendemos. En efecto, yo soy abogado de David Gómez Arnao, pero hay coincidencias muy claras en nuestra defensa, porque el tema es que estos hechos, aquí traje la carpeta, la puedes ver, es muy pequeña, son dos volúmenes, y... La de David. Pero es la de todo el caso. Y aquí lo único que hay, básicamente, es una carpeta integrada con declaraciones de los miembros de la familia Collado y un funcionario de Caja Libertad. Yo creo que es una carpeta muy deficiente, y el tema no solamente es el tema de las responsabilidades de las personas, sino más bien de que los delitos que tan rimbombantemente acusa el fiscal no están acreditados. Alejandro Robledo, defensor de Juan Araujo y de César González. Buenos días al auditorio. Buen día, gusto en saludarte. Pues sí, efectivamente, Juan Collado empieza su denuncia solicitando un criterio de oportunidad previsto en el artículo 256, fracción quinta del Código Nacional, que no procede. Un hombre desesperado por tratar de salir de la cárcel, dispuesto a inventar cualquier cosa, una serie de mentiras que son lo que consiste la acusación. Francamente, me preocupa mucho que la Fiscalía General haya tomado esta actitud. Parecería una revancha, una vendetta más, ¿no?, en contra de unos abogados que lo único que hicieron fue representar a su cliente y buscar su libertad. Y te puedo enseñar lo que hay en la carpeta. Hay mensajes donde dice: te extraño mucho, querido Juan. Le manda mensajes por el pésame de su padre el día que murió. En la carpeta, en la denuncia, manifiestan que nosotros quisimos quedarnos con su cartera de clientes. Hay un mensaje expreso en el que dice: te propongo que por favor lleves nuevos asuntos, porque nosotros no los podemos llevar. Y ahí están, en la producción los tienen para que los puedan pasar. El 8 de marzo será la nueva audiencia, en donde compareceremos para que se formule la imputación, y defenderemos con toda claridad la inocencia de nuestros clientes. Es una audiencia presencial, para no tener que... Es una audiencia presencial, y ahí estaremos. Ahí estarán los defendidos, ahí estarán los abogados. Por supuesto. Ahí estará David Gómez, Juan Araujo y César González. Así es. A ver, si me permiten, Agustín, yo creo que Agustín, aquí... Acosta. Esta audiencia presencial, el Ministerio Público de nuevo dijo: ¿y a qué le tienen miedo? La orden del juez originalmente era que comparecieran de manera telemática, por el tema de la pandemia. Va a ser presencial y ahí estarán. Un fantasma recorre hoy las audiencias en México, y ese lo conocemos todos. Reformamos la Constitución, hoy tenemos un sistema de juicios orales, todos hemos tenido que reinventarnos para acudir a eso, y creamos este sistema para hacer de la prisión preventiva la excepción a los procesos penales. Pero lo que hemos visto es que, y ya lo tenemos muy digerido y no lo van a anunciar, es que seguramente podrán ir pidiendo la prisión preventiva. Estos delitos no son de prisión preventiva. Tratarán de justificarla, pues, y ese será defendido David Gómez tiene en alguna de sus cuentas de banco 30 mil pesos o 50 mil pesos, o salió el año pasado un fin de semana a Houston, van a decir que se puede, pues entonces, que tienen recursos para evadirse. Entonces, de nuevo, estamos pervirtiendo el espíritu. Tú sabes que en eso estamos, Agustín. Estamos pervirtiendo el espíritu y la letra de la Constitución. La letra, sobre todo. Porque claramente el sistema no está diseñado para eso. El sistema está diseñado para precisamente respetar este tema hoy tan... que el juez comenzó su intervención con este recordatorio, el principio de presunción de inocencia. Entonces, está bien, veremos cómo se da ese debate. Ahí estarán. Entonces, estarán, lo están diciendo los abogados. Los abogados señalados, acusados por Juan Collado, se presentarán el martes a la audiencia en el reclusorio norte. Vamos a hacer una pausa y le entramos al fondo de este caso. Estamos conversando con los abogados Alejandro Robledo y Agustín Acosta. Vamos a pausa. Y regresamos, estamos por la mañana, @CiroGomezL, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 5551663404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Ole, cambio.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. 8:24, seguimos conversando con los abogados Alejandro Robledo y Agustina Costa. Alejandro está representando a los abogados Juan Antonio Araujo y César González, y Agustina Costa al abogado David Gómez Arnau, los tres acusados por el abogado, ¿cuántos abogados? El abogado Juan Collado, sí. De extorsión. Por distintos casos de delincuencia organizada en esta historia, en las que, de acuerdo con el señor Collado, estos abogados habrían trabajado bajo el amparo del ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, o sirviéndose del nombre de Julio Scherer. En eso estamos, Manuel. Yo, primera reflexión, abogado, lo decía hace un ratito, Alejandro. En el caso del criterio de oportunidad solicitado por el señor Collado, está muy claro, porque además aquí lo refiere el artículo 21 de la Constitución, dice, se trate y no puede ser aplicado para gente que tenga una pena privativa de la libertad. El señor Collado tiene pena privativa de libertad. ¿Cómo es posible que la Fiscalía de la República, se pregunta para ellos, pero le puede permitir tener acceso a un principio de criterio de oportunidad? Bueno, hasta donde yo entiendo no se lo ha permitido. Correcto. Y lo que sí señala el código en la fracción quinta dice, cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave. ¿No? Sí, pero ese delito más grave tiene que estar relacionado con su investigación, o con su causa, con su proceso penal. En este caso no se da ninguno de los supuestos. ¿No? La verdad es que el criterio de oportunidad que él solicita no procede bajo el amparo de la ley. Él está acusado de delincuencia organizada y es improcedente absolutamente. No, no procede, pero ahí está la acusación. Está solicitado. Ahí está la audiencia. Está solicitado. Ahí está el proceso en marcha. Ese es el problema, ¿no? No tiene sentido una denuncia llena de falsedades, ¿no? Extorsión es el que obligue a otro a dar, hacer o dejar de hacer algo y que tenga un beneficio económico. Lo que el señor Collado recibió de mis clientes o mis representados, fue un servicio profesional para tratar de lograr su libertad, no otra cosa, en la cual estuvo de acuerdo, en la cual firmó un contrato de prestación de servicios. Hay una parte en la que el señor Collado dice que les entregó 10 millones de pesos en efectivo. Absolutamente falso, no existe tal entrega. Yo no sé si el señor Collado no existe tal entrega. Además, él refiere en la propia denuncia que fue ahorrando este dinero durante 3 años. Como sea, ¿no? Él dice que entregó 10 millones falso. De pesos. ¿Sería un delito entregarlos y recibirlos? No, entregar dinero en efectivo no es un delito. No es un delito. Pero la verdad es que eso no está acreditado. Como lo dije, las únicas declaraciones la única información que hay aquí son las declaraciones de la familia Collado. Yo quiero, si me permite, regresar al tema del criterio de oportunidad. Porque efectivamente, como dice Alejandro, este asunto inicia con el tema de que solicito un criterio de oportunidad y vengo a denunciar. De nuevo, una institución jurídica que hemos entendido mal, la verdad, los que practicamos, los operadores jurídicos, porque, como lo dijo Alejandro, es para aportar, primero, información útil y eficaz. Segundo, para que se persiga un delito más grave. El señor Collado está acusado de delincuencia organizada y operaciones. Aquí no hay un delito más grave en esta causa. Nosotros en la audiencia, precisamente, lo primero que exigimos, la Fiscalía General de la República no nos ha descubierto y estaría obligada a hacernos saber si efectivamente el señor Collado está gozando de un criterio de oportunidad, ya le ha sido autorizado, ya tiene algún tipo de beneficio. Todos hemos conocido el caso Lozoya, etcétera, para saber, y eso no se nos ha hecho saber. A nosotros nos parece que es fundamental. Coincido también, y me parece Juan Collado, un abogado, hay que decirlo, público, de fama notoria, de altos vuelos, abogado de expresidentes de la República, es decir, no es un abogado ingenuo, es un abogado que conoce muy bien el sistema, etcétera, que se dice ser extorsionado. La verdad, con la información y con todo el bagaje que trae, esto me parece muy poco creíble. ¿Yo qué creo? Creo que es un hombre que está desesperado. Creo que es un hombre que está dispuesto a cambiar o a manifestar lo que sea con tal de lograr algo que
que sí es muy valioso para cualquier ser humano, pero pues, que al, es su libertad. Al parecer convenció al Ministerio Público. Pues a nosotros nos gustaría saber cuál es el fondo de este asunto. A ver, hay otra cosa. En esta carpeta lo que se ve es que él plantea un acuerdo reparatorio. Sí. ¿Los acuerdos reparatorios son una medida indebida, ilícita? No, también son una medida permitida por el nuevo sistema legal. El nuevo sistema jurídico, procesal, el nuevo sistema penal, permite este tipo de soluciones alternas. Y quiero repetir las palabras del señor presidente de la República en su mañanera del lunes. Él mismo reconoció que sí, que se buscara un acuerdo reparatorio. Es muy complejo, hay aspectos que deben cubrirse, puede haber reclasificaciones de los delitos, pero un acuerdo reparatorio no es ningún acuerdo en lo oscurito, no es ningún acuerdo, es un acuerdo que se plantea, se formula y se presenta ante un juez para que lo aprueben. Entonces, la verdad es que no me parece que haya ahí un dato de ilegalidad. Nada más para puntualizar, abogados, porque efectivamente en el tema de los 10 millones asegura el señor Juan Collado, no solamente que se entregaron 10 millones de 20 que se le estaban pidiendo por una negociación o por un trámite ante la UIF, pero dice, se hacían pagos en efectivos, bla, 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 retiros en efectivo, hice en la cuenta de Bancomer. Dice, aclarando que a mi hijo Juan Ramón Collado Dot le consta que se hizo esa entrega, pues él estuvo en la terraza en otra mesa, este es del Four Seasons, como testigo. El momento, eso lo digo yo, y que el momento en el que le di el dinero al señor César Omar González Hernández, él me entregó un documento consistente en un acuerdo de unidad de la inteligencia financiera. Pero ¿cómo sustenta entonces, perdón, el señor Collado, pero ese que esto documento pasó? No está en el expediente. No está en el expediente. Esos 10 millones tú, no Alejandro, existieron. Nos estás diciendo que eso es totalmente, totalmente falso. Absolutamente, o sea, falso. Que no hubo ese encuentro. No existió ese dinero. Que nadie llegó con dinero, el dinero. Jamás. Y mucho menos que hay un documento. Jamás. Estoy recibiendo 10 millones de pesos. Por supuesto que no. Lo único que hay es un pago. Ni está en el expediente. Por un contrato de prestación de servicios. Es lo único que existe. No hay ninguna prueba. Y perdón que lo diga así. Sí. Voy a referirme a un caso del pasado. Los videoescándalos, ¿no? Si hubiera sido así, pues hubiera ido el hijo o quien fuese que fuere a atestiguar eso y lo hubiese filmado, ¿no? Claro. No, pero no. Esto es un dicho que dicen le recibió. No hay ninguna otra evidencia más que un dicho. Sí, hay un cheque por servicios profesionales, sí, por con supuesto. Contrato de por medio por 1,330,000 euros. Euros, no dólares. Que se acuerden. Pero eso es por servicios profesionales. Hay un contrato y además ese pago, que efectivamente existió, amparado bajo ese contrato de prestación de servicios, fue declarado ante la autoridad hacendaria en su totalidad. ¿Y por qué se pagó en España? Porque ellos lo solicitaron así. Ellos lo solicitaron. Así es. ¿No hay ningún problema en una operación en México que si lo declaras en pesos? ¿No es medio irregular? No. Extraño, ¿no? Es hay común. Muchas, hay, ¿sí? No, común, no sé si tan común, pero, sí, sí. Pero no veo ninguna irregularidad, si, sobre todo si lo aclaras. Y en términos de dinero entregado, eso es todo. Eso es todo. Supuestamente se entregaron 10 millones, dice el señor Collado. Falso. Y la familia del señor Collado, en efectivo, los abogados nos están diciendo, o concretamente tú, Alejandro Robledo, nos estás diciendo que eso es falso. Que ese dinero no se entregó. Falso. Y hay un cheque. Cheque de caja. Cheque de caja, no transferencia, un cheque de caja por servicios profesionales pagados en euro. Sí. Viene además la otra historia, que dice el señor Collado, vía extorsión y presiones me quisieron quitar una propiedad, una empresa. Así lo Caja dijo. Libertad, a eso podemos entrar, ahora podemos entrar a ese tema en un momento. Pero por lo que hace a dinero, eso es. Falso. Eso es, no hay más. El único dinero que se entregó fue un cheque de caja que fue depositado en una cuenta, repatriado y declarado ante la autoridad hacendaria. Eso es todo. Bajo el amparo de un contrato de prestación de servicios. Nada más. Nada más. No hay otra cosa. Ahora, la figura, porque vamos a ir a pausa, la figura de Julio Scherer, que todo el tiempo está plasmada desde la óptica del señor Collado. Nunca realmente hay una referencia directa, nunca hay un encuentro del señor Collado con el señor Scherer, sí de los hijos, ¿no? Ahí está plasmado, pero nunca de Julio Scherer. Aparentemente los abogados ahora acusados pues le decían, nosotros te podemos ayudar porque lo conocemos, esto nos puede agilizar. ¿Esto sucedió, abogado? ¿Abogado? ¿Conocer a Julio Scherer? Conocería, sí, a lo mejor decir, lo conocemos. Nos puede ayudar. Los hijos de Collado encuentran un día
casualmente a Julio Scherer en Miami. Y Collado le escribe una carta al presidente de la República. Sí. Y la iba a buscar aquí en el expediente para citarla textualmente, pero lo hago de memoria. Pública, sí, sí. Dice: Dios puso en el camino de mis hijos a Julio Scherer. Y hay mensajes que están en el expediente que vamos a ver, hay incluso grabaciones que vamos a escuchar ahora que regresemos de una pausa y continuemos y concluyamos esta conversación con los abogados Alejandro Robledo y Agustín Acosta. Vamos a pausa y escuchamos, ¿no? Porque hay una... Sí, es el tema referido al tema de la Caja Libertad, ¿no? Así es. Precisamente acá lo vamos a poder escuchar y a lo mejor quizá ver un par de pantallas, sino que también llama la atención de pantallas cómo se comunicaba, de comunicación pantallas de WhatsApp, ¿no? Las vemos ahora, las vemos ahora que regresemos. 8:35, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:39, concluimos la conversación con los abogados Alejandro Robledo y Agustín Acosta. Alejandro Robledo está defendiendo a Juan Araujo y a César González, Agustín Acosta, David Gómez Arnau, en esta acusación que les ha hecho el abogado Juan Collado. Ya nos dijeron que es absolutamente falso que hayan recibido ellos, estos abogados, el grupo de estos abogados, 10 millones de pesos en efectivo, como asegura el señor Juan Collado, asegura en su acusación, en la denuncia que presentó, que es absolutamente falso. Y nos dijiste, Alejandro Robledo, que no hay una sola prueba de la entrega de ese dinero. Nos volvieron a preguntar que por qué lo que sí pagó el señor Collado, 1,300,000 euros por servicios profesionales, ¿por qué tuvieron que ir a entregar un cheque a España? Por solicitud de ellos expresa. ¿Él lo pidió? Sí, porque dice que tenía sus cuentas congeladas en México. Y yo les pregunté hace unos momentos si eso no era extraño. Tú nos decías que no. Pues esa es una solicitud, es un pago. Porque decía que sus cuentas estaban congeladas en México. Sí, que sí, esa es la razón por la que él solicita. Y por eso se paga allá. Que se pague allá y se declara ante la autoridad hacendaria en México. Traes una serie de textos que querías leer y que, según nos comentabas, probarían que, bueno, antes que nada, ese no es el lenguaje con el que se comunica una persona con su extorsionador. No, y hablando, por ejemplo, no en específico de Julio, hay una carta de Julio Scherer en donde lo acusan injustamente y no es más que otra venganza de la fiscalía en contra ahora de Julio Scherer. No hay una carta de puño y letra que le dirige Juan Collado al presidente de la República y en la que te reo rápidamente y al auditorio un fragmento. Le hago esta petición en este momento, ya que considero que Dios lo puso en mi camino a mis hijos, hablando de Julio, ¿no? Dice más adelante, encontraron en él una persona muy humana, empática y dispuestos a escucharlos. Somos conocedores de las capacidades jurídicas y de gestión que en la Administración Pública Federal desarrolla, por lo que tenemos mucha fe en lo que dice el citado Julio Scherer Ibarra. Es decir, el extorsionador es el salvador de la familia Collado. ¿No? Tengo mensajes que obran en la carpeta de investigación en la que claramente dicen a Juan Araujo, te extraño mucho, ¿no? Confiamos mucho en ti, estamos muy contentos, vamos hacia adelante. Durante un periodo de tiempo de año y medio. Que tú nos decías, si vaya que te has metido al tema, extorsiones, secuestros, presuntos secuestros, no es el lenguaje. No, no es el lenguaje. De entrada, tienes hacia un secuestrador, hacia un extorsionador. El trato con un extorsionador, una situación así, es brevísimo. No tengo la carta a la vista, pero sería muy interesante que recordar de entrada la fecha. La fecha de esta carta es diciembre de 2020, ¿no? Y precisamente de ahí surge todo lo que es la intervención del exconsejero jurídico. Pero en efecto, No es la carta. Yo quiero decir una cosa adicional respecto de David Gómez Arnau y decir quién es él. Tú defendido. Él es un asesor financiero. Y a él se le encarga hacer una evaluación, cuando viene esta idea del acuerdo reparatorio, de la cartera o las acciones de Caja Libertad. Él también tiene un contrato firmado. Él entra con un acuerdo de éxito, si se logra la venta, etcétera, tendría un honorario, y lo que sí tiene es un contrato de confidencialidad para que haya un intercambio de información financiera. Entra en contacto con el director jurídico de Caja Libertad, con la hermana del señor Juan Collado, y empieza un intercambio que también es una evidencia que fue desmenuzada
un intercambio de correos electrónicos y de mensajes de WhatsApp muy grande. Nosotros pensamos aportar todo eso, porque en la carpeta está parcializado, se escogieron algunos puntos, donde se discute, incluso ellos le ofrecen analizar más cartera o comprar cartera, o le ofrecen que se quedara con la Caja de Libertad. Y él dice, no, yo vengo aquí a hacer una evaluación, quiero también decir una cosa. David Gómez Arnau. Se ha mencionado que es apoderado, sí, o empleado de Banca Firme. Nada más falso. El señor no tiene nada que ver con Banca Firme, no tiene nada que ver con esa institución. Creo que con ese antecedente, Agustín, podemos entonces escuchar este audio, ¿no? Este audio que también está en la carpeta. Deduzco entonces que la voz del hombre es la del señor Arnau. Sí. Y la de la mujer, Gómez, es la de... La de la hermana de Juan Collado. Están dialogando. Ya están dialogando. Julia Collado. Precisamente sobre ese tema de la Caja Libertad. Y en la segunda ocasión me plantea, todo lo mismo. Entro en el operas y vas pagando con su operación. Digo, mira, es una oportunidad que no se me presentaría nunca en la vida. Ya te agradezco que lo pienses de esa manera. Digo, ahí es donde tú haces, donde metes las acciones de compromiso y que las vas comprando, entiende, no, el fruto del trabajo. Pero le dije, pero no creo que sea la solución. De que yo no, te agradezco, pero no creo que yo sea la llave. A ver, no, con todo pero respeto. Pero al final no sé si escuchaste, ahí va, ¿no? Te agradezco, sí, pero no creo que sea yo la persona. A ver, ¿cuál es el contexto de esta grabación? Sí. Primero, es ella quien se reúne con él en un restaurante en el sur de la Ciudad de México. La hermana del señor Collado. Y con él. Y empiezan a discutir sobre todo eso, porque hacer una evaluación de una entidad financiera no es un trabajo fácil, es un trabajo complejo. Hay que estudiar balances, sí, estados, sí, sí, contables, bla, 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 lo que todos sabemos. Y ella es la que decide grabarlo, no David Gómez Arnau, a ella. Ella aporta esto y a mí me deja muy sorprendido. Uno empieza a leer esta grabación porque aquí está la transcripción. Uh-huh. Y lo que me parece sorprendente es que, lejos de acreditar una extorsión, ellos le ofrecen, ¿por qué no te quedas con la caja? Y le dice, ¿por qué no le entras? Le dije, yo no tengo dinero, no. Éntrale, la operas y me vas pagando con la operación. Y él les dice, no, yo vengo aquí a hacer una evaluación. Nada más. El audio se complementa justo con lo que decía el señor Arnau en este audio. Le dije que era una oportunidad que no se me presentaría nunca más en la vida. Te agradezco que lo pienses de esta manera. Digo, hay estructuras en las que les metes las acciones a un fideicomisos que se van comprando con el futuro del trabajo, pero le dije, no creo que sea la solución. Te agradezco, pero yo creo... No creo que sea la llave. Bueno. Y hablabas también, Alejandro Robledo, de unos mensajes de WhatsApp. ¿Los podemos, sí, ver? ¿Los tenemos? Sí, están ahí. Vamos a ver en qué orden están, sí, para poder verlos. De fecha, hay uno de fecha 24 de julio que le manda Antonio Collado, el otro hermano de Juan. ¿Y dice qué? Y dice, empieza diciendo, te extraño, querido Juan. A mí me extraña mucho que un extorsionado se refiera así a su extorsionador, pero bueno, ¿no? Y luego, es continúa Juan la Collado, conversación. Collado, a Juan Araujo. Antonio Araujo. Exacto. Mm. Hola, querido Juan, espero nos veamos hoy. César me comentó que hay buenas noticias. César, muchísimas, González, gracias, de verdad. No sabes lo desesperado que estoy últimamente. Y te quiero proponer, si pueden ustedes llevar a algunos clientes nuevos que nos han buscado, y por la razón del tema de Juan, no los podemos llevar nosotros. Él refiere en su denuncia que nosotros queríamos quedarnos con su cartera de clientes. Nada más, nunca pasó, nunca nos quedamos con un solo cliente de él, pero ellos son los que le ofrecen. Sí. Entonces, curiosamente, el extorsionado, ¿no?, ahora es muy cariñoso con su extorsionador. ¿Cómo busca, cómo se acerca Juan Collado con este grupo de abogados? Porque hay también una versión de que es a través de Julio Scherer quien, vale, le dice al señor Collado, ¿quieres resolver tu caso? Estos abogados... Es por acá. Es por acá. Uh-huh. Es con Araujo, con César González, es con ese grupo de abogados. ¿Cómo se dio ese contacto? Y te lo contesto, mira, dice en su propia denuncia, Juan Collado, uh-huh, a finales del mes de noviembre del año 2018, el licenciado Luis Miguel Claverí Farías, quien tenía una relación de amistad, sí, sí, con Juan Antonio Araujo, y sigue narrando. Sí, sí. Absolutamente falso que Julio dice Scherer, que esa reunión era para proponerle que, exacto, los Collado le entraran porque iban a hacer grandes negocios al amparo de Julio Scherer.
Eso no. Dice la acusación. Bueno, eso dice la falsa acusación. Sí, sí. Pero la verdad es que se conoce por esta persona que conoce a Juan Antonio Araujo. Claverí. Claverí, y que él seguramente le dice a Juan Claverí, yo conozco un abogado que te puede ayudar y te puede representar. Ellos buscan esa representación. No es cierto que ya en la cárcel el señor Collado recibió la información de si quieres salir, si quieres ganar esta, tienes que trabajar con los abogados que te manda Julio Scherer. Julio Scherer nunca le mandó a sus abogados y nunca estuvo involucrado en este asunto. Qué historia, Agustín. Y por esto, repito, y con lo que empezamos, la fiscalía ha dejado saber que va a pedir pues, casi cadena perpetua. Estamos hablando de abogados que debe tener, ¿qué de personas? 45, 50 años de edad. Pides 40 años de cárcel, es no, casi cadena perpetua para ellos. Una aseveración sobre completamente esta, fuera de lugar. Sí, lo decías al inicio. Y sobre hechos que tú, que ustedes nos están diciendo que son totalmente falsos, como la supuesta entrega de 10 millones de pesos. Nunca existió. Yo no sé si el auditorio tenga en su mente lo que significaría en términos de volumen, ¿no? 10 millones de pesos. Porque finalmente el monto de todo esto es un pago por 10 millones de pesos que ellos dicen que se hicieron y que ustedes dicen que es falso. Absoluto. No sé cómo lo vayan a probar. Un pago, en efecto, por 1.300.000, números cerrados, euros, por servicios profesionales, con contrato por medio, y nos dices tú que dinero declarado y pagado lo correspondiente ante la autoridad hacendaria. Y una supuesta operación con una empresa, con Caja Libertad, que no se concretó. Es correcto. Eso es toda la historia económica de esta gran historia. Y un expediente integrado con las declaraciones básicamente de una familia. Pero me refiero a los montos, 10 millones de pesos, que ustedes dicen eso es falso. Y yo quiero agregar lo siguiente. Un contrato profesional que se pagó por un servicio profesional que se prestó y una supuesta operación de despojo, como dice el señor Collado, me querían despojar de mi propiedad de una empresa que no se concretó. Y quiero agregar lo siguiente en abono y a la causa de David Gómez Arnao. Un contrato de confidencialidad donde se comprometen a intercambiar información, una amplísima correspondencia sobre eso durante varios meses y con lo que sería eventualmente una cuota de éxito que nunca se da, y entre David Gómez Arnao y los Collado no hay ningún intercambio. Al no haber operación, no puede haber cuota de éxito. No hay intercambio de dinero. Supongo que algo le habrán pagado. Nada, no le pagaron nada por el servicio. No, pero era por nada. Trabajo terminado. Nada. No, por eso, pero no hubo gastos, costas, en fin, nada. Nada. Porque yo no sé si existe en la ley, no soy abogado, pero no sé si existe el intento de extorsión, que es lo que parecería. La tentativa de extorsión, que es lo que parece que denuncia el señor Collado, porque no parece que se configure al final. ¿Existe ese delito? ¿No? O sea, sí, los delitos pueden ser cometidos de manera tentada, ¿no? O tentativas, ¿no? Pero en este caso es lo que decía, él desarrolla en toda su argumentación una extorsión que duró en el tiempo año y medio, que se contradice con sus propios mensajes, con sus propios audios, ¿no? Con las propias visitas. Uno no entra a visitar a alguien que está privado de su libertad a menos que él lo permita y solicite el acceso de esas personas. Pero en este caso es tu abogado. Bueno, pero entonces lo extorsionaron durante año y medio, juntó el dinero durante 3 años esperando que un día lo extorsionaran y lo entregara en el Four Seasons, en una maleta, en una caja de huevo, o cómo lo entregó, porque tampoco lo refiere, ¿no? Sí, se presentarán Juan Araujo, César González y David Gómez Arnau el martes. Sí. O sea, en el juzgado del recurso de honor. Ahí estará. De manera clarísima. Se van a presentar ahí. Bajo riesgo de que queden encarcelados. ¿Perdón? Bajo riesgo de que queden encarcelados. Está ese amago y nosotros esperemos. Su señoría dijo que actuará conforme a derecho y. A ver, quiero decir unas palabras sobre eso. Uh-huh. Nuestro sistema legal prevé prisión preventiva si hay riesgo de fuga, si los señores se presentan, si los señores han venido pidiendo que se les dé la carpeta de investigación, yo no veo ningún riesgo de fuga. Dice también que si hay riesgo de que destruyan la evidencia o que pongan o que amenacen a la víctima, el señor está en la cárcel, está protegido, no hay manera, no pueden tener contacto. Yo no creo que se reúnen ninguna de las condiciones. Y yo espero que
el texto constitucional y los derechos humanos y la presunción de inocencia se respeten en este caso. Es el juez José Rivas González. José Rivas. ¿Algo más, Alejandro? Pues nada, Alejandro simplemente Robledo. Resumir que es una carpeta llena de falsedades y que es una venganza política. Y por eso creo que... ¿Venganza política de quién? Del fiscal en contra de Julio Scherer. Que además es un pleito sabido, es público, no estoy diciendo nada que no se conozca, ¿no? Venganza. Venganza. Tú eres un abogado muy reconocido. Usar la palabra venganza. Esto es una venganza. Si uno lee esta carpeta, es una venganza. En los políticos, el abogado Alejandro Robledo está diciendo es una venganza del fiscal contra... Contra todos. Contra todos. Entonces, para vengarse de Julio Scherer, va a encarcelar a estos señores. Pues esa es su intención. ¿Intentar? No. Esperemos que no lo logre, confiamos en el Poder Judicial y en su imparcialidad y que no haya elementos suficientes para una vinculación. Y ahí estarán el martes Juan Araujo y César González. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias a Alejandro Robledo. Gracias. ¿Algo más, Agustín Acosta? No, nada más. Sí. Agradecerles esta oportunidad. Muchas gracias, gracias Ciro. Sí. Gusto de volverte a ver. Igualmente. Nos conocemos hace muchos años, bueno, pues con los dos, con Alejandro Robledo, con Agustín Acosta. En su momento tuvimos discusiones muy fuertes por el caso de Florence Cassés, un caso que terminaste ganando hace 10 años, ¿qué fue? 2013, hace 9 años. Así es, y curiosamente... Tú defendiendo a Florence Cassés. Y curiosamente, la audiencia que tuvimos el otro día empezó con el juez recordándonos el precedente... es completamente fortuito del caso Florence Cassés, diciendo que es fundamental ser cuidadosos y respetar la presunción de inocencia. Y el debido proceso. Y el debido proceso. Si algo quiero pedir es, de nuevo, presunción de inocencia y debido proceso. 9 años, 10, 11 años después. Gracias, Agustín. Al gracias, estaremos muy gracias. Atentos lo que pase el martes en el reclusorio norte. Agustín Acosta, gracias, Alejandro. Ciro, gracias por tu ¿algo tiempo. Más, Manuel? No, ¿no? Nada más, Ciro. Nada más, pues ahora sí que atentos a la audiencia del próximo martes y por suerte a los abogados. Muchas gracias a los dos. Son las 8:55, hacemos una pausa y regresamos, porque hay mucho más. Mucho más, Ciro, hay una reunión de los gobernadores panistas, estos se van a reunir con el secretario de Gobernación este día, vamos a ver cómo les va. Ya la dirigencia del PAN ya no logró en la instancia que en algún momento planteó el diputado Santiago Krill, vamos a ver cómo le va a los gobernadores del PAN. Con eso y con mucho más, regresamos en esta mañana. Volvemos, gracias, muchas gracias por sus comentarios sobre este caso. Bueno, es la opinión de los abogados. Han manejado argumentos, han manejado el expediente. Es su posición, su punto de vista, su conocimiento del caso. 8:56, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. Jaime, ¿qué novedades hay sobre el ataque, el avance de Rusia sobre Ucrania? Manuel Ciro, las tropas rusas han rodeado por completo, según CNN, la ciudad portuaria de Kherson, en el sur del país, según declaró este miércoles un funcionario ucraniano. Las autoridades de Ucrania dijeron que se esforzaban por mantener el control mientras aumentaban las bajas. Los residentes se refugiaban en sus casas y los alimentos y las medicinas se agotaban. Vamos a ver un video de lo que está ocurriendo en esta ciudad de Kherson. Ahorita estamos viendo unas imágenes de los resultados de las batallas de esta noche y creo que después, a ver si la producción nos puede ayudar a poner un video en donde vemos a la gente de Kherson enfrentándose a los militares rusos. Ahí vemos, de un lado están los tanques del ejército ruso y del otro lado una mujer con una bandera de Ucrania ondeándole enfrente de ellos. Aquí también vemos cómo las fuerzas rusas entran ya directamente a la ciudad, toman ciertas ubicaciones importantes. Aquí podemos ver a los soldados rusos también entrando a las residencias y a los refugios. Y pues así sigue la historia de esta mañana en Ucrania, mientras que parece ser que ha bajado la intensidad de las peleas, la intensidad de la violencia, por lo menos esta mañana, en el marco de las negociaciones que se esperan dentro de algunas horas. Hace un repaso también el país, ¿no? Sobre el, pues en un video, y va poniendo algunas de las imágenes de lo que ya tú estabas narrando, ¿no? Los ataques a diferentes ciudades, a Donetsk, por ejemplo, zonas urbanas, cómo la gente pues va recogiendo lo que queda de sus
viviendas lastimadas, ¿no? Kiev, ¿no? Cómo los van deteniendo, los bajan de sus autos. Sitomir, otra ciudad, pues quedan en pedazos algunos espacios. Pues se van haciendo esos repasos, Jaime, de cómo van dándose los ataques. Justamente este video del país que platicábamos, pues ahí están los efectos de los ataques que se dan en cualquier momento del día y de la noche. Así es, los hemos seguido viendo continuamente durante el día, durante la noche, bombardeos, incursiones en tierra, incursiones por mar. Y por lo mientras, hoy por la mañana, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que todo está sobre la mesa mientras Estados Unidos evalúa las sanciones económicas que van a imponer a Rusia por la continuidad en el ataque a Ucrania, y siguió subrayando, eso sí, que Estados Unidos no enviará tropas para luchar contra las fuerzas rusas en Ucrania. Dijeron que no enviarán tropas extras de Estados Unidos y que las tropas que ya se encuentran en Europa van a ser destinadas únicamente para defender a sus aliados de la OTAN y cada centímetro de territorio de los aliados de la OTAN. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Jaime. Pues vamos a pausa, muchas gracias por todos sus comentarios. Guillermo Fariñas, histórico defensor de los derechos humanos en Cuba, premio Sájarov 2010, está en Bruselas, él está allá en Bruselas denunciando la situación de la represión y crisis humanitaria a la que pues se enfrenta de manera permanente el pueblo cubano. Dice, ha visitado la delegación de la Comunidad Europea junto a Soraya, una eurodiputada, Soraya Rodríguez, pues allá lo ha acogido y está en Bruselas dando sus testimonios. Precisamente Guillermo Fariñas. Y muchísimas gracias por todos sus comentarios. Ahí nos dicen no dejar de lado, dice, quienes conocen el documento que ahora detallamos ya con los abogados Alejandro Robledo y Agustín Acosta, documentos que se tendrá que ventilar, por supuesto, en la audiencia quizá del martes y en las posteriores, donde dicen, a lo mejor sí se pueden comprobar algunas de las cosas. Por ejemplo, ese documento de la UEF que sí existe, donde se le daba ya pues por superada una investigación al señor Collado y por el cual se debieron pagar esos 10 millones de pesos. Pues ahora sí que lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero muchísimas gracias por estar atentos a los contenidos del programa. Vamos a pausa. Estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55-51-66-3404, Radio Fórmula en Facebook, radio-fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Hacemos una pausa. Estamos por la mañana, volvemos. Con 9, Manuel. Bueno, pues vamos ahora a esta reunión. Si lo decíamos que va a haber una reunión ahora en la Secretaría de Gobernación, precisamente pues con los gobernadores que están incorporados a la Asamblea de Gobernadores del Partido Acción Nacional. Ayer decíamos, por cierto, que ya pues se despidió de esta reunión el gobernador Martín Orozco de Aguascalientes, que por eso dijo, hace ya rato que no participo, yo les deseo suerte. Ya no estaré más con ustedes. Pero sí está en Durango, está Guanajuato, está Quintana Roo, está Durango, Guanajuato, sí. Está Querétaro, Quintana sí. Roo, Yucatán, que además es el presidente precisamente de la GUAN, ¿no? De la famosa GUAN, Asamblea de Gobernadores del PAN, sí, correcto. No va Aguascalientes. No va Querétaro. Ahí está Querétaro, sí, sí. Querétaro, no va Aguascalientes. Sí, cierto, Martín Orozco, ¿no? Que ya se va. Están elecciones ahí, también hay elecciones en Quintana Roo, pero bueno, van cinco gobernadores del PAN. Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, gusto en saludarte, gobernador, buenos días. Muy buenos días, Ciro, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. ¿Son cinco los que van? No, somos más, mira, te platico, sí. Ciro, va a estar el gobernador Roses Aizpuro de Durango, va a estar el gobernador Mauricio Curi de Querétaro, va a estar el gobernador Cabeza de Vaca de Tamaulipas, el gobernador Carlos Joaquín de Quintana Roo, sí. Diego Sinué de Guanajuato, sí. Y un servidor, Mauricio Vila de Yucatán. La gobernadora Maru Campos se disculpa porque el día de hoy va a presentar su plan estatal de desarrollo, incluía un evento que tenía con un tiempo de anticipación y no podrá acompañarnos, pero ella también forma esta agrupación y ella personalmente ya habló con el secretario de Gobernación para decirle que le va a ser imposible participar. ¿Cómo se preparó esta reunión? ¿De quién es idea? ¿Y qué esperan obtener de este encuentro? Mira, Ciro,
Ya a mí me toca encabezar la UAN. Nos reunimos en Yucatán hace unas 3 semanas. Y un poquito, ¿no? El enfoque que le queremos dar ahora a la UAN, la Asociación de Gobernadores del PAN, es enfocarnos en resolver problemas, no en hacer señalamientos. Queremos presentar propuestas, queremos ver alternativas de solución de los grandes problemas que tiene el país. Tú sabes que hoy, pues, con la pandemia todavía, el tema de Ucrania, se está dando una inflación muy importante, y bueno, pues queremos hacer un esfuerzo importante para generar empleos mejor pagados, para tener diálogo, para tener acuerdos. Y pues yo visité hace 2 semanas al secretario de Gobernación, Adán Augusto, le planteé esta posibilidad, el secretario de muy buena manera accedió, así que bueno, pues hoy se va a dar esta primera reunión entre los gobernadores del PAN, que integramos la UAN, y el secretario de Gobernación, y estoy seguro que va a ser, pues, en el sentido de lo que te estoy platicando, ¿no? ¿Propuestas de qué, gobernador Mauricio? Pues mira, ¿propuestas hoy de qué? Porque dices, no se trata de llegar a hacer señalamientos, reclamaciones, sino propuestas. Hoy van 6 gobernadores, ¿con qué propuesta? Mira, un poquito la idea y nuestra principal preocupación es el tema económico, ¿no? De crecimiento económico, aunque el año pasado un crecimiento económico importante, pues ahora las situaciones, ¿no?, que se están dando con el tema de la inflación, con el tema de lo que está pasando en Ucrania, que va a tener repercusiones también en la economía, pues un poco es cómo podemos nosotros como gobernadores a dar buenas señales, a dar certidumbre a la inversión, cómo podemos trabajar esto con el gobierno federal para que nuestros estados se generen mejores condiciones para la inversión, para que haya más confianza y se puedan generar los empleos que tanta falta le hacen a las y los mexicanos. ¿Y eso se lo van a exponer al secretario de Gobernación? ¿No debería ser al secretario de Hacienda? Pues mira, nosotros este es un primer acercamiento que estamos teniendo. La verdad es que el secretario de Gobernación, la llegada de Adán Augusto ha sido buena para nosotros como gobernadores, ha visto mucho diálogo. Y bueno, pues ahora sí que el primer contacto que queremos tener es el secretario de Gobernación, y pues ya de ahí empezaríamos a tener otras reuniones con algunos otros secretarios. El chiste es empezar a abrir camino. Todos tenemos una muy buena relación en lo individual, pero creo que también como gobernadores de esta asociación que es la UAN, podemos tener la oportunidad y podemos tener más fuerza si trabajamos juntos y, por supuesto, no de manera propositiva y en un diálogo abierto y franco. Interesante, gobernador. Buen día, saludos, Manuel Feregrino, que sí se puede dar con ustedes. Algo que no pudo concretarse a iniciativa de Santiago Krill, diputado federal, tener varias mesas, diálogos, discusiones con este sistema PAN, que finalmente el secretario de Gobernación pues ya no tuvo interés en hacer. A lo mejor con ustedes sí camina. Pues mira, yo creo que un poquito es de parte de nosotros los gobernadores, pues la verdad es que tenemos una relación diaria, ¿no?, con el gobierno federal. Hay muchos temas, hay muchos proyectos de infraestructura que se están llevando en nuestros estados. Es otro de los temas que queremos plantear, pues que necesita la intervención de muchísimas secretarias, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en el caso de Yucatán, de Quintana Roo, el tema del Tren Maya, donde tenemos una interacción diaria en este importante proyecto. Y bueno, pues yo creo que este es un tema de máximo interés para ambas partes, donde seguramente vamos a poder llegar a muy buenos acuerdos. Bueno, pues suerte, quedamos atentos. Gracias por la información, Mauricio Vila, gobernador de Yucatán. Muchas gracias. Al contrario, sigue, Manuel, un gusto poder estar con ustedes. Muy bien, gobernador. Gracias. Bueno. Muchas gracias. 6 gobernadores, Durango, sí. Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán y Tamaulipas. Uh-huh. 6 de los 8 gobernadores panistas. No van el de Aguascalientes, no va la de Chihuahua. Van a hablar con el secretario de Gobernación. Dice el gobernador Vila que no es ya momento de reclamar, sino de hacer propuestas, pero nos dice que hoy el tema central va a ser propuestas económicas. Pues sí. Que uno supondría se le tendrían que hacer en primer lugar al secretario de Hacienda, no porque no pueda haber una gestión o no pueda encontrar receptividad en el secretario de Gobernación, por supuesto. Pero si es economía, pues uno pensaría que es con el área económica del gobierno. Pues sí, pero todo parece indicar primero que el secretario de Hacienda no atiende, ¿no? No atiende estas cosas. No, sí atiende, pero... No, sí, pero a ver, ayer tuvo una reunión con el embajador de los Estados Unidos. Y yo creo que esa, pues, sí, ¿no? Porque además la informó el propio embajador. Pero pues los gobernadores antes tenían esta interacción con los secretarios de Hacienda. Todo parece indicar que el señor Ramírez de Lo no es la instrucción que tenga del presidente, porque también... Yo estoy convencido de que este gabinete no se manda solo. No, bueno. ¿No?
Por lo tanto, pues efectivamente lo que hemos visto es una unión o una conjunción de operación que hace Adán Augusto López al frente de la Secretaría de Gobernación, que otra vez la vuelve una secretaría con muchísimas facultades y responsabilidades. Grado tal que entonces las cuestiones económicas tienen que pasar por el área política para ver si pueden ser atendidas. Seis gobernadores del PAN se reunirán hoy con el secretario de Gobernación. Sí. ¿Qué más? Correcto. ¿Cómo? Bueno, pues hoy, decíamos hace un rato, Ciro, a las 5, vamos a conocer quién va a ser el próximo titular del Consejo de Coordinación Empresarial. Sin embargo, pues hoy a las 10 de la mañana, el propio Consejo de Coordinación Empresarial tiene unos diálogos y creo que va a estar muy interesante, como un cerrojazo de la actividad de Carlos Salazar, de don Carlos Salazar, porque es un diálogo entre Carlos Slim y Carlos Salazar, precisamente en el marco del seminario Visión de Futuro México 2042. Para todos los interesados, a través de la cuenta de YouTube del Consejo Coordinador Empresarial, estará disponible por si la quieren seguir. Creo que con eso pues cierra un botonazo de lujo la administración al frente del CCE de don Carlos Salazar, Ciro. Muy bien. ¿Ya terminó la mañanera? Ya terminó la mañanera, Ciro. Hoy habló largo el presidente del expresidente Felipe Calderón. ¿Otra vez? Sí, primero retomó la crítica que le hizo ayer porque el expresidente Felipe Calderón se refirió a los hechos de Michoacán, de San José de Gracia. El presidente dijo ayer que era un cinicazo. Hoy el presidente dice que se atreve a cuestionarlo cuando debería estar calladito y estar explicando lo del fraude, dijo el presidente. Y más adelante le preguntaron en relación a estas declaraciones del ministro Arturo Saldívar sobre el caso de la guardería ABC, si el gobierno federal impulsaría abrir una investigación en contra del expresidente Felipe Calderón. Y el presidente repite lo que ha dicho desde que inició su gobierno, que su gobierno no va a presentar ninguna demanda contra expresidentes. Dice que él está por la no repetición. No va a presentar ninguna demanda ninguna contra demanda, expresidentes. Y además dice el presidente. Eso dijo hoy el presidente. Eso dijo hoy el presidente y dijo que desde que comenzó su gobierno quedó claro que lo iban a hacer si la gente lo demandaba en una consulta. Y dice el presidente, esta consulta ya se llevó a cabo y aunque la mayoría sí pidió que se abrieran estos juicios, no se juntaron los votos necesarios, dice el presidente. Entonces, lo que dice el presidente es que no repetición, que se cuestionen estos actos, que se difunda lo que sucedió, pero no demandas contra los expresidentes. Interesante. Pues sí. Interesante. Como dice luego Ciro, ¿nos puedes repetir otra vez? No. ¿Por qué no se juntaron los votos y para qué? Esta consulta para enjuiciar a los expresidentes, sí ganó la mayoría votó por el sí, pero no se juntaron los votos para que fuera vinculatoria, digamos así. Entonces, con eso dice el presidente que ya no va a haber demandas por parte de su gobierno contra los expresidentes. Bueno, pues ahora sí que, como dicen por ahí, veremos. Pausa, estamos por la mañana. Ahí veremos. Y regresamos. Ciro, el presidente pues anunció algo extraño, porque mañana es el primer jueves del mes y ya había dicho el presidente López Obrador que cada jueves iban a presentar pues esta lista de el reporte económico, de cómo vamos en distintas cosas económicas. Un periodista le dice al presidente que sí se puede que agreguen a este reporte una lista de las personas que le deben dinero al SAT, y el periodista menciona como ejemplo a la cantante Belinda, que tiene deudas con el SAT, incluso le recuerda que ella estuvo en el cierre de campaña del presidente, y esto lo aprovecha el presidente para decir, sí, está bien, podemos agregar esto al reporte de mañana, que conste que tú me lo estás pidiendo, dice el presidente, para que luego no me vayan a cepillar a mí, dice el presidente, pero pues también le agregamos más, le agregamos una lista nueva de periodistas, agregamos una lista de empresarios, hablamos también de Loret nuevamente, hablamos de Mexicanos contra la Corrupción, dice el presidente, y después les dice a los periodistas, ustedes hacen la solicitud al INAI, donde le piden la información de estas personas, que firme el que quiera, y una vez que se las entreguen a ustedes, dice el presidente, ustedes me la dan a mí y yo la doy a conocer aquí. ¿Que la lista de qué? Pues habla de, no, él solo habla de información, dice vamos a dar a conocer información, vamos a hablar una lista, no dice específicamente si va a hablar de sueldos, si va a hablar de deudas con el SAT, si va a hablar de ingresos, pero
es en materia económica, es en temas económicos y en tema de pues cosas con el SAT, y ya les hace esta invitación a los periodistas a que ellos pidan la información, se la pasen a él para que sea un procedimiento legal, para que esté justificado el procedimiento, que los periodistas pidan la información al INAI. O sea, la información que va a dar a conocer, dice el presidente, es la que los periodistas obtengan del INAI. Del INAI, exactamente. Pues el INAI ya les dijo que esa información no tiene por qué entregar. Que se la, pues sí, pero dice que, o sea, que se la pidan al INAI para que el INAI se la pida al SAT, o que se la pidan al SAT, es decir, que esté validada de alguna manera, pero que no va a ser el presidente el que la obtenga. Él nada más va a presentar lo que le den a conocer los periodistas. Información que venga del INAI. Que venga del INAI y del SAT también. Habla de no, empresarios. No, es claro el presidente en este momento, porque además le preguntaron sobre un tema en específico y él se salta a los periodistas y a Mexicanos contra la Corrupción nuevamente. Como de costumbre. Como de costumbre. Bueno. Pero ya tendría que ser mañana. Entonces, a ver qué presenta de nuevo mañana sobre empresarios, artistas, periodistas, medios de comunicación, dice el presidente. Bueno, ¿qué más? Y le hicieron algún cuestionamiento con el tema de los migrantes y de los refugiados. Hablan de que estamos abriendo las puertas a los ucranianos, también a los rusos, pero seguimos expulsando a los migrantes centroamericanos que están siendo deportados. Y el presidente dice que eso es un discurso conservador, que es una crítica conservadora a la que se está haciendo. Dice, nosotros qué más quisiéramos que poder refugiar a todos, abrazar a todos, que no hubiesen fronteras. Somos del Partido de la Fraternidad Universal. Bueno, oye, hablando, Marco Silva, buenos días, hablando de los migrantes, pues siguen las quejas. Entendemos que los servicios consulares, los consulados de los países en México, representantes de esos países en México, son muy cuidadosos con la información, pero siguen los reportes, las quejas, los casos de que hay una especie de extorsión o hay una cadena de extorsión. Ciro, ¿cómo estás? A turistas por parte de personal del Instituto Nacional de Migración. Sí, y habíamos sí. presentado un caso la semana pasada, Marco. Sí, fíjate, Ciro, que ayer estuvimos, bueno, seguimos sobre estos casos. Y nos sigue llegando información que claro que tenemos que verificar, pero que de entrada es verosímil en el sentido de prestadores de servicios turísticos, principalmente en Quintana Roo, que saben de esto y escuchan con mucha frecuencia de voz de los propios turistas que les va muy mal con la autoridad migratoria, pero además les va muy mal con la autoridad municipal cuando de tránsito se trata, porque rentaron un carro, por ejemplo, que les va mal porque ellos insisten en pedir estos 180 días máximos que otorga el gobierno de México a turistas extranjeros de casi, no sé, sino casi 70 países que no necesitan de visa para estar en nuestro territorio. Y ayer hacíamos un recorrido por YouTube, por varios canales, en donde veíamos pues una serie de recomendaciones y quejas reiteradas por parte de pues canales relativamente pequeños de consejos para viajeros, en donde todos plantean de manera común un principio: cuidado con la forma FMM que da el Instituto Nacional de Migración en los puertos de entrada, en los aviones, en los aeropuertos, porque uno pide 180 días o pide 60 días con el boleto enseñándolo y a cambio le dan 30, le dan 14, y los turistas pues no se dan cuenta sino hasta en el momento en el que ya están adentro de México. Y encontramos historias en YouTube que, vaya, Ciro, gente que tiene que graba cómo llega a las oficinas de migración en el lugar donde están. Hay un caso en Oaxaca, otro caso en Chiapas. Y hay otra cosa que también nos llamó mucho la atención, insisto, son informaciones que estamos confirmando y que estamos buscando casos mucho más concretos. Si un turista extranjero que entró a Cancún pretende moverse a Puebla, se va a encontrar con muchos problemas de la autoridad. Hazme el favor. Si un turista que llegó, Ciro, a Puebla y quiere moverse a Chiapas, no se va a encontrar con ningún solo problema. Es decir, hay un caso muy concreto en YouTube de una pareja, de una australiana con un inglés, que tuvieron justo este problema, pero cuando ellos decidieron no moverse hacia el norte de México, sino hacia el sur, ya nadie le pidió nada.
Ya nadie pidió permisos, ya nadie habló de multas, incluso hicieron el experimento y lo grabaron, salieron caminando por Guatemala y ni quien les pidiera una sola referencia respecto a los días o la legalidad de su estancia en México. Parecería que los diques, parecería que los retenes están hacia arriba y principalmente en aviones. Otra de las cosas que dicen con digamos mucha frecuencia es más sencillo viajar en avión porque al menos ahí siempre hay la posibilidad de tener un diálogo con alguien, con una oficina, con nuestro consulado, con un agente de migración, que hacerlo por autobús, porque cuando son detenidos en un autobús, en un traslado dentro de México, pues la verdad ahí sí están mucho a la buena de Dios, diría el refrán. Así que no parece ser un caso aislado, ya conocimos el del alemán, por ejemplo, video que vemos es el video de un norteamericano que titula 6 días en una prisión mexicana y por supuesto él lo que hace es que está diciéndole a sus suscriptores de lo que tienen que tener cuidado a partir de un caso que presentamos nosotros aquí la semana pasada, que es el del turista alemán y que él lo pone ahí. Pero insisto, si uno teclea mexicanos detenidos en puestos de inspección migratoria, perdón, turistas detenidos en checkpoints, les dicen ellos, migratorios en México, aparecen un montón de videos de todo tipo de perfiles, de todo tipo de personas, no solamente viajeros que vienen un poco de aventura con el backpacking, sino también pues ya parejas mucho más adultas que vienen en viajes de descanso, que son jubilados, de tal manera que no parece ser sino una práctica o un caso aislado, sino algo que se ha vuelto sistemático. Otra cosa que encontramos, muchos de estos videos están fechados entre noviembre pasado y enero de este año, de tal forma que parecería también, toda esta información la estamos trabajando, confirmando y sistematizando, parecería también que si era una práctica antigua, en estos últimos meses tuvo un pico y que entonces ahora en las redes sociales se viralizan estos videos y se multiplican las recomendaciones para viajar en México. La principal es checa muy bien la boleta que te están dando en la entrada del aeropuerto, cuando tú llegas a México, en la entrada del puente, en la entrada del puerto, porque ahí es donde se podría definir que tus vacaciones sean unas lindas vacaciones o una pesadilla. Qué cosa. Bueno, seguimos tratando de documentar más casos. Claro que sí, Ciro. Sí, la verdad es que, insisto, la gente que está en Yucatán, en Quintana Roo, incluso también en Campeche, pues nos está echando la mano mucho con estas, yo diría, denuncias en donde corroboran lo que los turistas han denunciado y hemos presentado en esta mesa, en el sentido de que les va muy mal ante el desconocimiento de cómo es la ley migratoria o el actuar de los agentes federales de migración. Les va muy mal cuando intentan internarse en el país rumbo al norte, les va muy mal, no a todos, pero sí en general, cuando rentan un vehículo y los muerden e infraccionan por cosas que ni siquiera tenían idea de que existía un reglamento de tránsito en el mundo. ¿Los muerden, los extorsionan? Sí. Sí, sobre todo autoridades municipales, y sucede mucho en Quintana Roo. Y eso dicho por transportistas que regresan a los turistas a sus hoteles o a los aeropuertos y los vienen escuchando cómo se multiplican las quejas de ¿qué te pasó? ¿Qué me pasó? Y así, así, así. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pausa. Estamos por la mañana. Arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter. Ciro Gómez L, cuenta de Facebook. 55-51-66-3404. Hacemos un corte y volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:39 por la mañana, vamos con la información. David Gómez, Juan Araujo y César González se presentarán en audiencia del martes ante un juez a pesar del riesgo de que los detengan, afirmó por la mañana Agustín Acosta, abogado de David Gómez. Por su parte, Alejandro Robledo, abogado de Juan Araujo y César González, aseguró por la mañana que es absolutamente falso que este grupo de abogados haya recibido 10 millones de pesos. Dijo que en realidad esto es una venganza del fiscal contra Julio Scherer, ya que no hay ninguna evidencia de la extorsión que Juan Collado denuncia. David Gómez, Juan Araujo y César González están siendo acusados por la Fiscalía General de la República de asociación delictuosa, tráfico de influencia, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita con base en testimonios de Collado.
un hombre desesperado por tratar de salir de la cárcel, dispuesto a inventar cualquier cosa, una serie de mentiras que son lo que consiste la acusación. Parecería una revancha, una vendetta más, ¿no?, en contra de unos abogados que lo único que hicieron fue representar a su cliente y buscar su libertad. Una parte en la que el señor Collado dice que les entregó 10 millones de pesos en efectivo. Absolutamente falso, no existe tal entrega. Yo no sé si el señor Collado no existe tal entrega. No hay un delito más grave en esta causa. Con la información y con todo el bagaje que trae, esto me parece muy poco creíble. Creo que es un hombre que está desesperado. Creo que es un hombre que está dispuesto a cambiar o a manifestar lo que sea con tal de lograr algo que sí es muy valioso para cualquier ser humano. Pero pues, que es... Seis gobernadores del PAN nos vamos a reunir hoy a mediodía con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Aseguró por la mañana el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Dijo que el enfoque de las pláticas será el de resolver problemas económicos, presentar propuestas y analizar alternativas a todos los problemas que tiene el país, dejando a un lado los señalamientos y reclamaciones. El vuelo humanitario que repatriará a mexicanos que se encontraban en Ucrania saldrá hoy a medianoche, tiempo de México, desde Bucarest, Rumania. Estamos convocando a un paro de mujeres el 9 de marzo. Es como el del 2020, pero un poco más flexible y enfocado a lo económico. Aseguró por la mañana Arusi Hunda, portavoz de la colectiva Brujas del Mar. Dijo que el propósito es no mover dinero, evitar hacer transacciones bancarias, ir al súper y quienes puedan que no asistan a trabajar. Sobre el 8 de marzo, dijo que están preparando muchísimas movilizaciones, pero que si alguien tiene síntomas de COVID, por favor no asista. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 76 centavos. Inolvidable siempre su música, sus canciones, cómo siguen gustando, cómo siguen emocionando tantos años después, tantos años que el sábado, sí, señor. El sábado se va a llevar a cabo la celebración del... Échale, ¿cuántos años de carrera los hermanos Carrón? Da una cifra por ahí, no leas. Bueno, pero no... ¿Cuántos años? 16 años del primer éxito de los hermanos Carrión. No, 30 años tampoco, 45 no. Sígale sumando. 61 años de carrera de los hermanos Carrión y lo van a celebrar el sábado con una caravana del amor. Ricardo Carrión, qué gusto siempre. ¿Cómo estás, Ricardo? Pues voy a estar saludando al famoso Ciro Gómez Leiva, que te veo todas las mañanas junto con tu equipo. Estoy en las noticias, me las aviento desde las 8 de la mañana y contigo. Me da mucho gusto saludarte. Muy contento porque los tejonarios, hermanos Carrió, vamos a trabajar el 5 de marzo ahí en el Teatro Silvio Pinal. Vamos a estar a las 7 de la noche ahí. Vamos a estar trabajando con los terrícolas y con la tropa loca. Es la caravana del amor, puras canciones de amor. Puras canciones del amor. Y aprovechan para celebrar 61 años, Ricardo. No es un errante aquí. No se equivocó nuestra redacción. No eran 44, 38. Son 61. 6, hombre, qué bárbaro. El 12 de octubre de 1960 grabamos el primer disco. ¿Cómo la ves? No, buenísimo. Estábamos viendo un video que por como traían el pelo... El corte que tenían debe ser de los 70s, 70s, ¿no? 75, sí, por ahí. Hay quien sabe en qué programa estaban cantando. Pero entonces se presentan los hermanos Carrión el sábado, 7 de la noche, en el Silvia Pinal. Exactamente, Ricardo. El Silvia Pinal, con los terrícolas y con la tropa loca. Y ya están en la venta los boletos, sí, ya pueden ir a comprar. No, pues buenísimo, buenísimo. Y los hermanos Carrión, ¿cómo vienes acompañado? ¿Quiénes forman el grupo? Mira, aparte de el gran Ricardo Carrión, desde luego. Claro, por supuesto, Lalo Carrión, mi hermano, otro octogonario. Sí. Así nos pusiste tú, ¿eh? Octogonario, sí, sí, sí. Hermano Carrión. Tenemos cuatro chicos muy buenos. Heriberto Estrada en la guitarra, de quinto, Panchito... Estaba en la guitarra de armonía, Alejandro García la batería y Marquitos Domínguez Valle en el bajo. Ya tenemos como 35 años con ellos,
Están medio, no tan viejitos como nosotros, pero están más o menos viejos. Ellos van a celebrar sus 35 años de estar tocando con los hermanos Carrión. Claro, y sí, el repertorio, pues las clásicas, ¿no? Porque además no tienen de otra, porque empiezan a tocar y se la gente las pide, claro. No, quería cantar reggaetón, pero como que no me dejaron. Se quería poner el pantalón y corcho una gorra para atrás y unos cuantos tatuajes y quise cantar más y hablar que no me dejaron. Y querías cantar una de Snoop Dogg y dijeron, no, nada, nada, nada. Lágrimas de cristal. Malo, ahí les va una de Cyndi Lauper, no, ni siquiera. No, señor. Nada, nada. Pues felicidades, nada, mucha suerte, Ricardo. Qué gusto escucharte. 61 años, 61 aniversario de los hermanos Carrión. Van a estar en este concierto de la Caravana del Amor. Ellos van a estar a las 7 de la noche, van a tocar en el Teatro Silvia Pinal. Y pues ya no te deseamos suerte porque les va muy bien. Cada vez que se presentan son un gran éxito. Entonces, a repetirla. Y un abrazo y siempre un gusto poder platicar contigo, Ricardo. Les mando un abrazo, Ciro, te mando un abrazo, aparte de que te veo a todo tu grupo, a todo tu equipo, que son sensacionales, muy buenas noticias, aparte, te levantas ya, cuando voy contigo, prendo la televisión a las 8 y ya estoy listo para salir a la calle. Para lo que venga, para lo que venga. No, pues sí. Gracias, Ricardo. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ciro. Gracias. Manuel. Nos dejamos listos, Ciro, ya por lo que no importa para todo el día. Bueno, pues cambio de tema, Ciro, ¿no? Ya vamos con el señor Buraco, ¿qué? Ah, bueno, hay información importante sobre todo lo que tiene que ver con los bloqueos, Ciro. Estas reacciones económicas, American Express ha suspendido la cooperación con los bancos rusos, sujetos a sanciones, algunas de las cosas. Por ejemplo, también Google ha bloqueado las aplicaciones de RT y Sputnik de la librería de Play Store en toda Europa, y así se van sumando, sino una tras otra de las medidas económicas, pues que de alguna forma aprietan económicamente a Rusia. Vamos a ver en qué momento se ve un efecto, ¿no? Por parte del gobierno, que no dice absolutamente nada. Está concentrado en el tema del avance territorial a Ucrania. Bueno. Enrique Burak. Buen día, Enrique. Hola, Ciro Manuel, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Pues ayer un día triste en el béisbol de Grandes Ligas porque se suspenden, se cancelan, de hecho, las dos primeras series de temporada regular, la campaña que iban a iniciar el próximo 31 de marzo. Sin embargo, no hubo un acuerdo entre los dueños de los equipos y los peloteros. Una situación que ya se veía venir. De hecho, había mucha animadversión desde que fue la pandemia y donde no se ponían de acuerdo en la cantidad de partidos que iban a jugar, que terminó siendo en 60 juegos, y el contrato colectivo de trabajo que finalizó a la conclusión de la temporada pasada. Muchos asuntos que pues hay y que están pendientes, como el caso de el tope salarial, el impuesto de lujo, que es, a diferencia de la NFL, en donde no te puedes pasar de una cierta cantidad, en el béisbol sí te puedes pasar, pero tienes que pagar un porcentaje, una multa, por decir de alguna forma, sobre esa cuestión. También está el asunto del salario mínimo para los peloteros, también está el arbitraje, la manipulación en el servicio, en los años de servicio de los jugadores, lo cual te da acceso ya sea a arbitraje o también a la agencia libre. Entonces, bueno, pues lamentablemente no se llegó a un acuerdo después de una serie de negociaciones que se dieron en Nueva York, los últimos 9 días en Júpiter, que se encuentra en Florida, y el último día, bueno, fueron negociaciones de más de 16 horas, y finalmente se había puesto una hora límite el día de ayer a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Si no se llegaba a un acuerdo, entonces no se arrancaba la temporada a tiempo, y bueno, se llegó a ese momento. Lo que es lamentable, pues, es el hecho de que los dueños de los equipos del béisbol, por un lado, no están obligados a presentar sus estados financieros. Y entonces ellos dicen, es que ¿cómo si perdemos dinero? Solamente los Bravos de Atlanta, que pertenece a una corporación, ellos sí muestran sus números y obviamente tienen ganancias. ¿Y cómo puede ser un negocio donde no se gane dinero si hasta hace 10 años el valor total de las 30 franquicias era de 15 mil millones de dólares y ahora vale 50 mil millones de dólares? Obviamente hacen dinero los dueños, los jugadores son la materia prima y se habían estado rezagando. De hecho, en los últimos años el salario
general del béisbol de las mayores había caído un 4%. Entonces, bueno, pues habrá que ver hasta dónde se llega a dar esta situación, a ver cómo le hacen para repartirse. El béisbol genera 10 mil millones de dólares anuales y pues el problema está en que no saben bien a bien cómo repartirlos, o más bien son los dueños de los equipos los que no le quieren dar más a los peloteros. Sí, es una situación lamentable. Se había llegado también a un acuerdo de que en lugar de 10 equipos que calificaran a los playoffs, como sucedía hasta la temporada pasada, los dueños querían 14. Pero los jugadores decían, bueno, lo que pasa es que esto fomenta la mediocridad y pues evidentemente esto no va a dar más. Y habían quedado en 12. Vamos a ver en qué para esto. Oye, ¿cómo va el asunto de los rusos en el mundo? Pues, vamos, de lo más reciente, porque bueno, ha habido muchas cosas, pero lo más reciente es Nikita Mazepin, que es piloto de la escudería Haas y que finalmente se determina que sí puede seguir corriendo en la Fórmula 1, independientemente de, bueno, toda la serie de situaciones que se han dado en el mundo, que si la Federación de Hockey ha suspendido ya las federaciones de Rusia y también de Bielorrusia, que es su aliado, también que la Federación de Judo le ha quitado su título honorífico a Vladimir Putin. También la Federación de Karate ha respondido al respecto. Ellos le habían dado una cinta negra honorífica a Vladimir Putin. El Mundial de Voleibol que se iba a realizar en Rusia ya no va a ser ahí. La FINA, que es la Federación Internacional de Natación, ellos sí van a permitir que participen los deportistas rusos, aunque no con su himno, ni tampoco con su bandera, ni tampoco representando como tal a Rusia. Lo más sonado recientemente, bueno, fue el caso de Rusia en cuanto al fútbol, en donde la FIFA pues había hecho el ridículo, donde decía, bueno, porque Rusia tendría que jugar una repesca en contra de Polonia. El que gane de esos dos va en contra del ganador de Suecia y la República Checa, y el que gane obtiene un boleto para la Copa del Mundo. Entonces, pues la FIFA había dicho, bueno, vamos a permitir que participen, pero que no se llamen Rusia, que no toquen su himno y que no aparezca su bandera. Finalmente, bueno, ante la negativa de Polonia, de Suecia y también de la República Checa, dice, nosotros no jugamos contra los rusos. La FIFA, y también que sintió mucha presión, echó para atrás. Y ahora falta determinar qué va a pasar con ese sitio que dejó Rusia. Ya sea que pase Polonia bye, que gane prácticamente por default la semifinal, que por otro lado juegue Noruega, o que juegue también Eslovaquia, o que juegue Hungría. Todo esto, ya sea en el caso de Eslovaquia, que terminaron en el tercer lugar en el grupo donde se eliminó Rusia, en el caso de Noruega, que fue el tercer mejor lugar, o en el caso de Hungría, que fue de la Nations League. A ver qué es lo que sucede. Pero bueno, se siguen dando este tipo de situaciones. La Liga MX jugó el día de ayer, la jornada 8. Y bueno, hoy se va a determinar qué es lo que va a pasar con Solari, el técnico del América. El día de ayer le sacaron el empate al final, ya en tiempo de reposición. Al estilo Cruz Azul. Le hicieron al Cruz Azul. Al Cruz Azul le ganan. Al América le empatan, bueno, al Cruz Azul le ganan. Sí, perdón. Discúlpeme. Un gol de Ángel Sepúlveda al final. El marcador es de 1-1. Por otro lado, también Toluca empata, pierde frente a Tijuana 2-1. Claro. Puebla, que sigue siendo el superior de fútbol mexicano, empata 1 frente al equipo de Juárez. León 0-0 contra Monterrey. Solamente está esperando ahora que se haga oficial la llegada de Víctor Manuel Bucetich nuevamente como técnico del conjunto Rayados, de sustitución de Javier Aguirre. Dirigió el misionero Castillo, ¿se acuerdan de él? Que sobre todo le diera aquel gol al América, gol de oro para ganar el título sobre Necaxa en su momento. ¿Así le decían el misionero? El misionero Castillo. ¿Y por qué le decían el misionero? Porque rezaba mucho, Ciro. Ah, yo pensé que... No, rezaba mucho. Jugador del Atlas también. Sí. Bueno, él estuvo como técnico interino, está esperando que llegue Bucetich como técnico. Y Mazatlán empata a 0 goles con el equipo de Necaxa. Hoy a las 7, Atlas en contra de Pachuca. Tigres, Cruz Azul también a las 7. El San Luis frente a Guadalajara a las 9. Y Santos en contra de Pumas a las 9 de la noche. Y Héctor Herrera, todo se supone que ya se va a ir con el equipo de el Dinamo en la Liga de los Estados Unidos. Manuel. Bueno, recordamos, Ciro, el caso de Ficrea. ¿Se acuerda de Ficrea? Este fraude que afectó a unos 6,000 ahorradores, sí, y que, si mal no recuerdo, Tiro por Viaje, te tocaban los bloqueos en Insurgente Sur, aquí, ¿cierto? En Nacional Financiera. En Nacional Financiera. Nacional Bancaria. Bueno, ahí, pues es correcto. La cabeza de esta organización, Rafael Antonio Olvera Amezcua, que defraudó, insisto, pues a unos 6,000 personas, va a ser entregado
a las instalaciones de la Fiscalía General de la República luego de las gestiones que se hicieron entre la Fiscalía y la Cancillería para lograr su deportación por parte de las autoridades del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos de América. Y a la entrega se le van a cumplimentar órdenes de aprehensión del orden federal que tiene pendientes. Va a haber más información, Ciro, pero pues hay un montón. Caso del 2013-2014. Sí, correcto. 2014 sí. Creo que es. Sí, es correcto. Bueno. Entonces, bueno, pues ya, muy en manos bien. De la autoridad federal, a ver cuánto se puede retribuir, Ciro, del mucho daño que se hizo, ¿no? Gracias, Enrique. Gracias, buen día. Gracias. ¿Nos vamos? Vámonos, Ciro. Buen día para todos. Gracias al equipo por la mañana. Se quedan con Javier Poza. Buen miércoles. Pásela muy bien.